¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a la Mesa de la Quintana y al mundo de Sección Bermú. ¿Qué tal, Aide? Bien, encantada de volver a Banfield. Qué hermosa Quintana y qué historia que tiene, ¿eh? Qué historia. Después vamos a recorrer las paredes. Qué próceres pasaron por acá. Sandro, Pepe Biondi y muchísimos más, por Cortázar, supuesto. Cortázar, sí, ni hablar. Ni hablar. Por eso lo veo a mi derecha, Gabriel. Muy buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Uy, qué rico. ¿Con qué nos va a convidar la Quintana de Banfield hoy? Hoy con una gran paella de la Quintana, ¿sí? Viene con un fondo de vino blanco, arroz azafranado, cebollita de verdeo, morrón. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Y qué mejor compañía para esta paella en este día cálido que Benjamín Nieto Zenetiner. ¿De dónde? De Mendoza, con exclusividad de la Mesa de la Quintana, como siempre. De Banfield, en este caso, ¿eh? Sí, y hoy es jueves. Tango, jueves. Tango. Tango que me hiciste mal, copetín de tango. En Quilmes, no se olviden. Mitre y Garibaldi, todos los jueves del año, ¿quieren disfrutar de buen tango? Por supuesto. No se cobra derecho de show, artistas que han triunfado recientemente en Mar del Plata. Claro. Toda la temporada. Pero como bien decías, no se cobra derecho de show, se puede ir a cenar, a tomar algo y disfrutar de buen tango. Todos los jueves del año, sí, a partir de las 21 horas. Los esperamos. Bueno, ahora vamos a recorrer las Quintanas y enseguida vamos a regresar con nuestro invitado. Un invitado, un prestigioso político, un hombre muy reconocido, ya que estamos en Banfield. Él fue ex intendente de Almirante Brown. Ah, mira qué bien. ¿Te suena? Sí, el doctor Jorge Villaverde. Bueno, le vamos a hacer muchísimas preguntas porque estuvo bien en el poder. Bien, fue legislador nacional por mucho tiempo, diputado y senador, así que va a ser una mesa entretenida. Bueno, vamos a recorrer las Quintanas y enseguida regresemos con nuestro invitado, ¿eh? Adelante, señor director. La Quintana, café, pizzería, restaurante, convenciones, organizaciones de eventos, conferencias, salones VIP, juegos infantiles, un lugar familiar. Leandro N. Alem, esquina La Roque, Banfield, Zapiola, esquina Belgrano, Bernal, Del Valle y Berlucea, esquina Lavallol, Lanús. Mitre, esquina Garibaldi, Quilmes. Perú, esquina Obispo Marcón, San Justo. Presidente Perón, 1010, San Miguel. Avenida Caseros, esquina Rioja, Parque Patricios. La Prida, esquina Manuel Castro, Lomas de Zamora, Dardo Rocha, esquina Dorrego, Monte Grande, Doctor Ramón Carrillo, esquina Mitre, San Martín, Hipólito Yrigoyen, 5233, Lanús, Colón, esquina Lavalle, Quilmes, La Quintana, un lugar familiar. Bueno, maravilloso el recorrido por las Quintanas, pero como anunciamos, tenemos compartiendo esta hermosa mesa de Sección Bermú al doctor Jorge Villaverde. Él es un reconocidísimo político, fue intendente de Almirante Brown por 2 mandatos, me parece, senador nacional, diputado nacional, un hombre que de política conoce y mucho. Y vamos a tratar de conocer un poquito. Vamos a darle la bienvenida. Un placer. Bienvenido a la Mesa de la Quintana y al mundo de Sección Bermú, para ustedes también. Y bueno, y vamos a aprovechar, Aide. Primero yo diría hacer un perfil, aunque sea escueto, pero para que mucha gente seguramente lo conoce usted como político. Pero, por ejemplo, saber si es oriundo de acá, de la zona, ¿de dónde, Villaverde? De dónde vivo. Yo nací en ese entonces era Villa Calzada, o Rafael Calzada. Rafael Calzada. Y Rafael sigo Calzada. Viviendo en el mismo lugar. Ah, sigue viviendo ahí, sí, en Rafael, sí, Calzada. Sí, sí, sí. Qué bien. Bueno, ¿y estudió ahí también, en esa zona? No, estudié en La Drogué. Ajá. Ahí hice deporte, fui dirigente de muchas instituciones del lugar y estudié en La Drogué, el primario y el secundario. Y después, claro, en la universidad, ¿es abogado? Soy abogado, sí. Es abogado. ¿En qué universidad? Terminé el Museo Social Argentino. Qué maravilla. Inicié en La Plata y después terminé en el Museo Social Argentino. ¿Conserva amigos de aquella época de estudiante? Sí, algunos de estudiantes, sí.
y más que nada del barrio, ¿no? Del barrio, del... ¿Se ven? Del club, sí. Cada tanto se ven. Nos encontramos, especialmente los del básquet. Claro. Ah, ¿jugué al básquet? Jugué al básquet en el Club Calzada. Ajá. Y un tiempo jugué en el Club Temperley también. Ah, mire usted. O sea, se desarrolló ahí, se casó y siguió viviendo en el barrio. Vivo ahí, sí. ¿Qué hobbies tiene o practica algún deporte? Sí, practiqué mucho tiempo básquet. Ajá. El fútbol es lo que más me gusta. Voy a ver a Boca. Hincha de Boca. Cuando en aquellos tiempos también, no solo que jugaba al básquet en Temperley, sino lo iba a ver a Temperley también. Pero la primera vez. ¿En forma amateur el básquet o lo practicó? No, sí, no. Ah. Amateur, sí. Bueno, y después, otro hobby, seguramente la política. Sí. Aparte el tango, que nos contaron que el tango también. Claro. Sí, sí. ¿Es una pasión la política? ¿Sigue siéndolo? Sí, creo que es una pasión, pero fundamentalmente debe ser una vocación, es una vocación, al menos para mí es una vocación, ¿no? Uno le da posibilidad de hacer muchas cosas, inclusive esto uno lo aprende o lo ha mamado en las instituciones, ¿no? Es decir, uno ver crecer el club del barrio, claro. Fui presidente de un club, hacer salones, la pileta de natación, entonces eso... Es de forma vocación. Diferente, lo hablábamos con Dardo, sí, el otro día con otro político, la persona que sale de las instituciones es un político distinto. Por supuesto. Cuando entramos, son otras realidades. Son otras realidades, ¿no? Sí. Y esta es una de las críticas que a veces nos hacían los militantes políticos, decían, no, ustedes son fomentistas. ¿Cuándo empezó a ser político y por qué, Villaverde? Mire, yo en realidad siempre me he dedicado a las instituciones. Allá por el 74 me invitaron a participar, fui subsecretario de gobierno de la Municipalidad de Almirante Brón hasta marzo del 76, ¿no? Ajá. Que nos fuimos. Así ¿con que, el Partido Justicialista? Con el Partido Justicialista, sí, sí. Mi padre había sido un militante, no fue dirigente, pero fue uno de los cofundadores del justicialismo en Almirante Brón. ¡Oh, cuánta historia! Y bueno, y entonces, después... Bueno, empecé ahí lo conocí a Dualde, que era el intendente de Loma de Zamora, estábamos en la misma corriente, y bueno, y después... Dualde también, digamos que no era intendente todavía, o ya... Sí, Dualde fue intendente en marzo del 76 y era intendente. Ah, claro, no, está bien. Él era concejal, después... Fue presidente del consejo. Lo habían sacado el intendente y ahí... y después fue elegido en el año 83, ¿no? Pero nosotros venimos de nuestra relación y más que relación tenemos una amistad. Eso es muy, muy allegado, Eduardo. Sí, muy, muy allegado. ¿Continúa la amistad con él? Sí, sí, sí. Sí, 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 porque muchos no, pero muchos, bueno. No. Muchos está no. Bueno decirla. Claro, yo soy sí de los que la convención. Bueno, seguramente muchos también la continúan. No lo quieren, claro, decir. Sí, sí. Entonces, sí, en el 76 el proceso interrumpe... Nos mandó a casa y entonces nos dedicamos de pleno a la profesión. Claro. Pero usted hasta el 2009 sí, estuve en la función. Y después allá por el 2002, cuando se levanta la veda política, nosotros antes de levantarse la veda política, fundamos un centro de estudios que era para hacer charlas fundamentalmente con muchos historiadores. Teníamos ahí la comunidad del Verbo Divino, que tenía un profesor de historia. En ese tiempo estaba Monseñor Novak. Ah, y todos los viernes hacíamos charlas. Así que cuando se levantó la veda, directamente pusimos un local partidario que todavía está, o sea, hace 32 años ininterrumpidamente nos juntamos, seguimos haciendo charlas, hemos hecho muchos cursos de capacitación para los jóvenes. Así ¿de que, capacitación política? Sí, de capacitación política. ¿Piensa que falta formación política en muchísima, los jóvenes hoy? Muchísima formación, pero esta es responsabilidad de los grandes, no de los jóvenes, ¿no? No hay debate político dentro de los... Lamentablemente no hay debate, ¿no? Muchas veces uno escucha por los medios que falta consenso. Si no hay ni siquiera debate, claro, o discusión por ideas, ¿no? Lamentablemente estamos en unos tiempos de mucho individualismo, mucho egoísmo. Debemos recuperar valores y dentro de esos valores también en la política, ¿no? Hay valores que son permanente, hay valores que cambian, pero hay valores que son
permanente. Y yo creo que el gran problema es la crisis de valores que tenemos. Que... ¿Y la crisis partidaria, o sea, esos valores trasladados a los partidos políticos? Y porque hay mucho personalismo, entonces se ha perdido el trabajo en equipo, ¿no? Alguien se enoja y forma un partido y... Antes era un proyecto de equipo, partido. O llegan por un partido y terminan por... Y al otro día se van, sí. Y al otro día cambian. Porque hoy, digamos, los medios que son importantes y necesarios, también muchas veces convierten a algunos en personajes mediáticos. Claro. Y no importa lo que dicen, sino que aparezcan en la tele. Usted estuvo tantos años como diputado, senador, fue intendente. ¿Se puede hacer amigos en la política? Sí, yo creo que sí se puede hacer amigos. Hay algunos que son, entre comillas, amigos por conveniencia. Claro. Claro. ¿Usted los conserva? Sí, algunos sí y otros son amigos circunstanciales, ¿no? Circunstanciales, amigos de la función. Pero el verdadero amigo es el que perdura, ¿no? El que uno lo une mucho más que la política. Siempre volvemos a los valores, entonces. Es así, que la cultura es el cúmulo de valores y yo creo que nosotros hemos descendido, se ha degradado culturalmente mucho, ¿no? Y es lo que hay que recuperar, ¿no? Hay que recuperar la familia, hay que poner mucho énfasis en un proyecto de nación en la educación. Yo qué creo que este es uno de los problemas que nosotros tenemos. Doctor, vamos a ir un cortecito comercial. Pequeño, porque ya regresamos y vamos a hablar un poco de la política actual. Sí, a ver cómo, desde su punto de vista, su visión, ¿eh? Con todo gusto. Se nota, es docente universitario. Bueno, vamos a recorrer las Quintanas. Hacemos una pasada por... Que nosotros Pequeño. También vivimos de la publicidad. Sí. ¿Eh? Y enseguida regresamos con nuestro invitado. Adelante, señor director. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Ingresá a www.verazategui.gov.ar y encontrá toda la info que estabas buscando de Verazategui. Novedades, agenda, turismo, cultura, recreación, salud, obras, noticias. Además, podés consultar e imprimir las facturas de tus tasas e informarte sobre trámites y requisitos municipales. Ingresá a www.verazategui.gov.ar. Una nueva forma de estar conectados. Municipalidad de Berazategui. El municipio de Quilmes continúa trabajando para mejorar la seguridad. Estamos incorporando 220 cámaras de seguridad en puntos claves de la ciudad y construimos un centro de monitoreo que funciona todos los días, las 24 horas. Instalamos alarmas comunitarias en Don Bosco, Quilmes Oeste y Bernal. Colocamos más de 1000 columnas de alumbrado en diferentes barrios, calles y avenidas. Sumamos 10 patrullas urbanas de seguridad ciudadana y 10 patrulleros para la policía de la provincia de Buenos Aires. El municipio además aporta arreglo mecánico y 15.000 litros mensuales de combustible para los móviles policiales. Ante una emergencia, llame al 911 o al 147 desde un teléfono fijo. Entre todos, podemos hacer una ciudad más segura. Municipio de Quilmes. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Vamos por más. Todos juntos lo hicimos posible. SECLA, Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda. Pedro Orlando Machado, Secretario General. Centro de Atención en Psicología, Niños, Jóvenes y Adultos, licenciada Débora Díaz. Turnos al 4-254-9037
y 15-4888-1310. Maravilloso el paseo por nuestros auspiciantes y vamos al segundo bloque. Maravilloso esta charla con el doctor Jorge Villaverde, ex intendente de Almirante Brown, por si no vieron el primer bloque, diputado y senador nacional. Y la verdad que a mí me impresionó, se lo digo, doctor, la valorización que hace, valga la redundancia, de los valores que hemos perdido, y de se la nota, educación. Como decíamos, se nota que además de ser político, es docente. Que un político hable así, la verdad que me merece el mayor respeto. Por supuesto. Muy interesante. ¿Vos querías hacerle una pregunta? Sí, yo, ¿cómo ve usted? Usted nombró el tema de la educación y me quedó dando vuelta. Frente a estos momentos que estamos viviendo de inseguridad, pero que seguramente están relacionados con la pérdida de valores de la que usted habló, con la educación. ¿Cómo se retrocede acá? ¿Cómo nos ubicamos frente a esto? ¿Hay solución? Sí, yo soy optimista por naturaleza, pese a que estamos viviendo momentos difíciles. Yo creo que hubo algunos avances en materia de educación, fundamentalmente en el tema presupuesto, ¿no? Es decir, una ley que votamos en el Congreso con mucho agrado, que fue la ley de financiamiento docente, que permite tener el 6% del producto bruto. Esto es importante. La recuperación de las escuelas industriales también fue un factor positivo, pero nos faltan otras cosas, es decir, falta calidad en la educación, la doble jornada que quedó ahí en los papeles, o el cumplimiento de los famosos 180 días que se estableció por ley. Entonces, algo nos está pasando. Inclusive, también uno cuando habla con docentes ve el descenso, la degradación que ha habido en materia de educación. Se rompió ese... ¿De contenidos? De contenido y se rompió también ese contrato entre el docente y los padres, ¿no? Claro. Reclaman, o hay casos de un maltrato. Antes el docente tenía un nivel. ¿Pero en por qué el se ha en el orden... el respeto al docente? ¿Cómo lo ve usted? ¿Por qué? Yo veo, todos volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, la primera crisis se da en la familia. Claro. Porque uno cuando llega a la escuela, antes era la... A los 6 años, después fue a los 5 años, tenía la primera escuela que era en la casa. Sí. La maestra no le tenía que enseñar que había que respetar, era la segunda mamá. Que había que ser honrado, era la segunda mamá, sí. En serio. La sugerencia en la casa de que tenés que respetar al docente. Entonces, claro. Y en la casa tenía que respetar Dios al docente. Dios me libre si decía que el docente lo había reprendido. No, siempre tenía razón, claro, el docente. Claro. Sí, claro. Era uno de los temas. Pero esto pasaba en las instituciones también, ¿no? Porque claro, uno se formaba en el hogar, después... En la escuela, pero uno iba al club. Yo de muy pibe iba al club y tenía límites. Uno sí, decía, bueno, por más travieso que era o jefe de los traviesos, sabía que esto no lo podía hacer porque si no lo suspendían. Se respetaba a los mayores. ¿No? Se respetaba a los mayores y uno aprendía. Claro, y hoy hay un vaciamiento de esas instituciones. Y hoy en las instituciones cuesta muchísimo, digamos, porque no hay gente. Yo me acuerdo que cuando nos empezamos a formar decía, trabajo ad honorem, ahora no hay ad honorem. O se formaba también en la iglesia. Claro. ¿No es cierto? Es decir, era un cúmulo de valores
todas esas cuestiones que la sociedad le daba importancia. Y ahora, digamos, hay mucho, como decíamos hace unos momentos, individualismo, egoísmo. Antes que uno recibiera el premio al mejor compañero, se valoraba tanto como el mejor alumno, o quizás más. Y hoy se fue... ¿Y se puede empezar a revertir eso de alguna forma? Sí, yo creo que se puede revertir. ¿Qué lugar le toca a la política en esto? Claro, ¿no? Tiene que haber una decisión política y, muy y fuerte. Y es fundamental. Yo creo que es toma decisión política. Es decir, ¿y por qué es decisión política? Porque dentro de un proyecto de país, un proyecto de provincia o de comunidad, tiene que haber objetivos. Yo creo que este es uno de los primeros objetivos. Entonces... ¿Y por qué nos está pasando? Porque ahora es todo a corto tiempo. Para mañana sea a ver si me da rédito en las elecciones. Y las cosas importantes son cosas de tiempo, que a lo mejor uno no las ve. Políticas a largo plazo. O la disfrutan otros. Planificar. ¿No es cierto? Es decir, yo me acuerdo que cuando empezamos en el municipio, empezamos a planificar y era, digamos, para un municipio era decir, bueno... que planificar, algunos críticas que andan con planitos y qué sé yo, ¿no? Y se puede hacer. Se debe hacer. Yo me acuerdo que nosotros se funde un shopping y lo convertimos en casa de cultura, cuando era al revés, las casas de cultura iban de shopping. Se convertían, claro. Y nosotros tenemos una casa de cultura que es modelo, pero eso era una decisión política. Claro. Un polideportivo nos pasó lo mismo. Ya, me acuerdo que convocamos con la Federación Argentina de Arquitectos para hacer un proyecto de polideportivo. Otro de los temas era, decíamos que era el Almirante Brown un municipio dormitorio. Es decir, que la gente iba a dormir y iba a trabajar a otro lado. Claro. Entonces dijimos, bueno, es posible tener un parque industrial. Y fue el primer sector planificado mixto, Estado y empresarios que firmó Duhalde en la provincia. Lo hicimos sin dinero, pero con políticas fiscales. Bueno, usted fue reelecto ahí. Sí. Le decíamos a la gente, a los empresarios, usted venga, invierta y no va a pagar por 5 años ningún derecho ni de habilitación, ni de construcción, ni tasas. Instalan el desarrollo. Y a los años... hay más de 160 empresas y lo pudimos hacer. Hicimos los parques de la estación, que eran tierras. A mí me tocó defender el proyecto cuando era senador en pleno proceso de privatización. Uy, qué duro. Todas las tierras aledañas al ferrocarril se convirtieron en centro deportivo y centro cultural. Me acuerdo que me costó simultáneamente... había hecho un proyecto para no privatización del Banco Nación y saqué las dos cosas, ¿no? Era la época que se privatizaba todo. Y para más era mi partido que estaba gobernando. Bueno, y eso se logró, que iba camino a hacer algo comercial, algo abandonado. Hizo una institución para el barrio. Y se hizo en cada una de las estaciones. Nosotros tenemos 7 estaciones ferroviarias. ¿Se puede gestionar bien? Sí, por supuesto. Tiene que haber decisión política. Antes que se nos vaya Yo voy a hacer programa. Un cambio en el tema de preguntas. Se acerca el 2015. Estamos cerca. Porque, bueno, para algunos está lejos, para otros está cerca. Pero yo considero que está cerca, ¿no? Hablando de planificación. ¿Qué objetivos políticos tiene usted, Villaverde, para el 2015? ¿Qué piensa hacer? Usted está muy cerca de Duhalde, tienen un grupo. Sí, siempre he trabajado con Duhalde. Que trabaja políticamente, ¿no? Yo soy justicialista, estoy ahí a la expectativa a ver qué hace cómo va a definir el justicialismo. Yo el primer problema que veo es que nos está faltando debate. Claro. Es decir, hoy hay mucho apresuramiento, no salen de una elección y ya están candidateados para otra, y eso no es bueno. Sí. Eso no es bueno. Ahora, debate programático. Un debate programático, es decir, discutir estas cosas, educación, salud, el tema de la seguridad, que cada día es más grave. Ajá. Es decir, hablar de políticas sociales, políticas de inclusión, pero también política activa en el tema de seguridad, que es tremendo, ¿no? Uno le cuesta y le da fastidio tener que acostumbrarse
a la inseguridad, ¿no? Sí. Y yo creo que esas cosas tienen que ser parte del debate y de una plataforma política. Ahora le esquivan todo al debate y al compromiso partidario también. ¿Usted considera que debe haber una interna peronista entonces? Totalmente. Con plataforma. Tiene que haber una idea, una interna donde se discutan no solo candidato, sino que quiere hacer cada uno. Exactamente. Lo que pasa es que ahora hay como una adicción a las encuestas. Entonces, si a este sale bien en televisión y es mediático, digamos, mi preocupación es esa, ¿no? Es decir, a veces en casa charlo y mi señora me dice, pero ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué me pasa? Que no veo debate, ¿no? Porque sale alguno en contra de una política del gobierno, pero no tiene ninguna propuesta. Y hoy es muy fácil. Y no están leyendo la sociedad, bueno. No están leyendo la sociedad. Lo vamos a volver a invitar más cerca, entonces, del 2015, si se puede definir mejor. Pero ya bastante definición no digo. No, yo estoy definido. Es decir, no tengo definición de candidato. No, pero a ver las simpatías y... Y me parece que... Realmente me parece que es una falta de respeto a la comunidad hoy hablar de candidatura cuando hace tres meses hemos salido de cosas. Yo creo que los que son candidatos o pretenden ser candidatos tienen que hablar de todas estas propuestas, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del programa. Realmente una sorpresa. Un gusto haberlo tenido sentado aquí con nosotros, doctor. Y lo vamos a volver a invitar, como dije. Un gusto para mí, la pasó muy bien. Y a todos ustedes decimos que el próximo jueves 21:30, Sección Bermud.